último vlog de estas vacaciones. Bueno, no sé si mañana pueda grabar, pero anyway, estamos en el Bello San Martín. Estamos al lado del Fascination. ¡Uy, qué bonito! Miren qué hermoso. ¿Qué era? ¿Cómo cogen esa foto? Nunca he viajado en el Fascination, no le puedo dar, decir cómo es. Yo he viajado en Carnival, pero hace muchos años, en el 2015. ¿Cuál fue que nosotros viajamos en el Carnival, Ramón? No recuerdo cómo se llamaba. Destiny. Liberty. Ah, Liberty. El Liberty. El Carnival Liberty. No me dirás, échalas aquí. Échalas aquí adentro. Ya estamos colocándonos en orden. Y ya me gustó mucho. Este crucero, pero no sé. Sé que eran otros tiempos y que eran otros, los niños eran más tranquilos y más. A mí me gustó. Anyway, estamos llegando a San Martín. A San Martín, de hecho, a San Martín yo no vengo desde esa vez, desde que viajamos en el Liberty. Estamos en taxis, aquí son taxis, aquí no son como no. Chicos, ¿te da aire? ¿Te da el aire? La pintura para el aire. Sí, tengo más. La isla son pequeños, pero dividirlo en dos. Si no funciona, lo puedes apagar por qué. Sí, déjalo así, es de mejor. Sí, es mejor. Perfecto. Sí. Y aquí tú solo vas a comprar queso cuando devuélveme. Tú no vas a ir para comprar el queso. Ah, ok, esa misma. ¿Aquí es que vamos a parar o qué? Esa es la misma que estaban. Nos estaban. Sí, que viste en esto. Sí. ¿Cuál es el precio del queso ahora mismo? El precio, yo creo que son a
20, 22, 24, yo no sé exacto, pero son así. Alrededor de $30, ¿verdad? Okay. Yo no creo que llegue a 30, ¿no? Son 25 para un día. Oh, ok. Pero era mejor de queso de aquí. Sí, eso es. De queso de Holanda. Ok. ¿Y los cigarros también, verdad, o no? Sí, se vende cigarros también. Ok. El lado de Francia 21 y de Laos 16. El más grande es el lado de Francia. Pero aquí es de holandesa, el más comercio, más negocio, más turismo. Okay. Esa es la ciudad que está ahí. Okay. La ciudad se llama Don Philipsburg. Si tú quieres hacer comprar, tú voy a Francia. Okay. Hay Francia de Bachi. Pero cosa de turismo, si tú quieres, bueno, voy a Francia. Okay, okay. Y si ustedes quieren ir a la parte francesa, pueden ir y venir. ¿O tienen que pedir permiso? Sí, tú debes venir cuando quieras, no hay problema. No, no hay una frontera. Hay una frontera, pero no policía. Okay, okay. Uno necesita pasaporte para ir allá, no hay problema. ¿Cuántos habitantes tiene? 100,000. Yeah, right. ¿En los dos? Sí, en el duro está. Pero este lado tengo más. Este lado tengo 65, allá 35. Okay. En la isla no había trabajo antes, no tengo nada, nada más sal. Puede ser la salina, recogen los sal, mandarlos a Santo Domingo, a Puerto Rico para vender. Pero no hacen lo más. Okay. ¿Ya lo terminaron? No. Bueno, el sal no lo terminaron, terminaron el trabajo. Esta que está sobre Chile. Esa es la casa del gobierno. ¿Cuál es la casa del gobierno? Sí, esa es la casa del gobierno. ¿De gobernador ¿Sí? o de las leyes? ¿Sí? ¿Ahí vive el gobernador o casa de las leyes? O de las oficinas del gobierno. La casa del gobierno, de la oficina. Ah, okay. Qué bonito está, ¿verdad? ¿Tú en esta isla? No, nunca. Siempre nos habíamos quedado en la playa. No, okay. Quiero que la vez que vinimos tú y yo solo, quisimos. No, quedamos en la playa. Aquí holandesa, habla holandés, inglés y español. Okay. Pero francés, habla francés e inglés. Los dos lados hablan. Los holandeses no te enseñan en las escuelas. Lo que quiere que aprende holandesa. Te lo estoy enseñando en de nuevo. Sí. Qué linda el agua. Porque estaba bien. Okay. Sí, que también eso ayudó, si estaba lindo. Ahora estamos. Ya digo que estamos aquí. Por eso está tapado. Aquí. Aquí. No. O aquí. Ah, pues ahorita lo que tú veías era esto. El barco allá está. Cuando vienen más barcos a la vez, debe ser un problema. Ah, sí, mira, aquí sí, ahora que no están estacionados. Uh-huh. Que los barcos no están estacionados igual de largo. El barco se llama Puente Blanco. Sí, no te acabo de decir. ¿No me creíste? Puente Blanco. Yo de donde lo veía, sí. ¿Viste que no están estacionados uno al lado del otro? Ese motel está ahí, se llama Bel Air Beach. No Bel Air. Deep Little Beach. ¿Deep what? El hotel allá abajo. Bueno, tanta la diferencia en los barcos, mira. Nosotros ponemos para abajo ahí, si tú quieres hacer fuerte. Arriba de la montaña hay un fuerte. Arriba de la montaña. Mami, arriba de esa montaña ahí al frente, en el agua. Eso, en la parte eso, de arriba hay una. Sí, eso mismo. Mira, allí se ve como un rifle. Hay unos marigones franceses, Fort Louis. Esos apartamentos no fueron los que salieron una vez, la otra vez en el video que vimos. De Caribbean Life. Parecían a eso, a su sí, hotel. Mira ese hotel. Por ahí nosotros fuimos. Eso tiene piedra. No será un hotel. Sí, ahí se da. Es que a mí me encanta. A nosotros nos encanta ver los domingos cuando no tenemos nada que hacer. Caribbean Life. Ok. Ahora nosotros en tele. Yo digo, eso es mayor. ¿Eh? Diego.
algo. Pues si nos dejaban el cuido, ¿verdad? Llega usted. Ay, pues déjalo que se ponga ahí. A ver, la noche. No, no moleste. Ni lo despierte, déjalo sí, tranquilito. Hay que lo quitar aquí, uno de este lado, uno fácil. Ah, mira, mira el zipline. Sí. Uy, que, pero es demasiado bajando, es demasiado empinado. Tú bajas por ahí a las millas. ¿Qué cosa? El zipline. ¿Dónde está ese? Sí. Ah, sí, mira, va alguien, algo subiendo. Va, pero es demasiado steep. ¿Qué cosa? Mira, va algo subiendo, ¿lo ves? Sí, lo veo. Ah, sí, sí. ¿No alguien? Debe ser. Oye, porque se llama Steepest Zipline. Cuando viene, va, déjame el responsable para limpiar. Ok, está bien, está bien. ¿Cómo es que dicen allá comprada para nosotros? Deja, yo te aviso. Ok, está bien. Como decía el hombre que... Comprada para nosotros. Comprada para nosotros. La pilla, te está allá abajo. Para vacacionar la compra. ¿La compran mucho las personas para vacacionar? Me imagino, los americanos y eso. Sí, hay gente que lo compra. Compran villas para vacacionar. Y ella me dice que se la compre y se la deje allá para allá donde estén. Wow. Tírale que allá abajo. ¿Esto aquí es? Aquí jalamos para ti la foto, para mirarlo ahí. No, la gente va caminando y hasta arriba. Deja eso. Se llevamos al revés. No, ya no lo camino. Mírate ahí, ese es el lugar, se llama Simpson. Caribbean Cinema. Le complace presentar Casino. Para el Casino. Esa palabra la entienden en español e inglés. Francia es todo. Paradise Mall. Mira cómo es un mall ahí. No, ahí son eso, ¿verdad? Sí. Para aquí la tormenta o el ciclón que usted diga hizo mucho daño. Pero cuando nosotros vinimos el año pasado, estaban los hotelitos por ahí estropeados. ¿Qué es la cerveza local de aquí? Cerveza son Heineken. ¿Heineken es la local? Sí, porque aquí es Holanda, de Holanda. Ahí no, pero hay todos los tipos de Heineken, de cerveza, pero lo local es Heineken. Okay. Es el puente de Simpson, y ese puente se levanta cuando cruzando el barco. ¿Oh, sí? Sí, mira, todos los barcos están ahí de diciembre hasta el mayo. Okay. Mira, así que bonito. Blanco y azul me encanta. No, me gusta más el de abajo. ¿El gris? Ya. No me gusta, ¿viste el camión que viene? Y es grande. ¿A dónde está? En el horizonte viene un avión. Ya. ¿Un restaurante? Sí. No, mira que él hay en el agua. Mira todos los que hay encajados. Mira acá. En la orilla, y han sacado mucho, ¿verdad? Sí, me imagino. Mira eso, que son los picos, tío. ¿Y dónde le iban a sacar? Mira el avión aterrizando. Aterrizó ahora mismo. Mira, el aeropuerto también está dañado, está preparando. No puedo, papi, mira, me está mirando para acá. Ok, estaba mirando para el terminal. Mira, aquel que está allí fue el que llegó. Sí, ese es cierto. Ay, que te está yendo, Juan. Ay, mira, la está ¿Es un helicóptero? Primera vez que veo un helicóptero siguiendo el pattern.
podemos ir a la playa. Hey, how are you? Yeah, good. I didn't recognize you. How are you? I would ask, what does that mean? She looks better. So you say you're... Yes. Porque no pusiste la camisa de hoy. Vale, vente al otro lado, vente al otro lado. Te van a pasar por encima. Tío, te tienes que poner la camisa. Te vas a quemar bien feo. Me puse un montón de color. ¿Cómo es la playa, ¿no? Pero le llevó arena la última vez. La fibra, yo la tiro así. Ahí viene otra atrás. ¿Oíste? Es grande. Y viene otra atrás. Vienen dos. Sí, es un campo de golf, pero está seco. Mira cómo están los balcones, güey. Tiene la bandera de Francia, su fuerte. ¿Y el caballo? Serán trenzas. El caballo debe ser... Lo del caballo. Pero ahí, en la placita. Uy, qué mucho se mueve esto. Ese caballo está vivo.
Claro. ¿Tú crees que estabas en Curazao? No, estaba vivo. No. Ese sí se tiene que pasar volando. Mami me sabía que era como el de Curazao. Y gordito que está, mira. Pesar de todo está comiendo bueno. No, porque así es que le gusta el pasto a ellos, seco así. Sí, porque el heno es pasto seco. Como el heno, ese es el verdadero. Ah, mira el fuerte allá arriba, no lo había visto. Ah, ¿lo viste el fuerte, papi? Sí. Vamos, rápido. ¿Dónde estamos, Joana? En la parte francesa de la isla. ¿Cómo se llama esto? El Maricón y Marigot. 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 Marigot es la capital francesa. ¿Es la capital de qué? Marigot está para allá. Es la capital de la parte francesa. Hello. Can I help you? No, just looking around. Thank you. Vamos, Diego, que nos vamos, vente. Will this cheese melt? Vamos para la playa. Diego, Isis, ponte en. Diego, ven. Acuerdo. Estamos ya llegando. Llegamos ya. No se me olvidó grabarle dónde fue que compramos el queso. Compramos queso. ¿Queso? Y saliendo de. Si consigo una foto, les muestro dónde fue. Saliendo del crucero, del muelle. Rapidito, uno va caminando. Hay un liquid store. Venden queso, una tienda de queso y el liquid store. Y te van a probar que los quesos que tienen bien ricos. Vamos a entrar al barco a almorzar, que no hemos almorzado. Y volvemos a bajar para las tiendas que hay aquí en el muelle. Pero necesitamos almorzar porque estamos hambrientos. Mira ese bote, papi, mira los light bulbs.